Bien, bien, muy buenos días a todos nuestros queridos televidentes. Les damos las más cordiales de las bienvenidas a este su programa, Salud TV, con su nutriólogo, el doctor José Rigoberto Pérez Díaz. Bien, mis queridos, recuerde que este es su programa, Salud TV, se transmite de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por Super Canal Caribe, Super Canal 33 y Super Canal HD, y además a través de YouTube. Vaya a nuestro canal de YouTube en Salud para Todos Live y allí puede ver los programas ya pasados, y si no, vernos en vivo, en directo. Tan pronto salga el programa, usted puede estar recibiendo la notificación, pero tiene que suscribirse al canal para poderlo recibir. Así que gracias por su amable sintonía, gracias por ser parte de nuestra gran familia de Salud para Todos. Bien, mis queridos, recuerde que nosotros tenemos una compañía de suplementos nutricionales en donde hemos preparado durante todos estos años, una larga data, más de 30 años, haciendo esto, ya usted sabe, trabajando con lo que es la medicina holística, la medicina alternativa, y como nuestra compañía, nosotros preparamos diferentes suplementos nutricionales para que usted le pueda dar mantenimiento a esa hermosa vida. Y bien, como estamos ahora en la Semana de la Madre, le hemos dedicado esta serie de programas ahora, dedicado a la madre, a ese ser humano, es decir, que usted valora tanto, que quiere, todos nosotros queremos mucho a nuestras madres. ¿Quién no? O a ese ser que representó esa figura materna en usted, porque yo siempre les digo, uno de los más importantes valores que podemos tener los seres humanos es el agradecimiento, el ser agradecido. Y usted, cuando tiene que agradecer algo a alguien, porque recuerde cómo nosotros nacemos tan indefensos, que hay que amamantarnos, hay que higienizarnos, hay que educarnos. Entonces, y obviamente eso recae siempre en la figura de la madre o de algún tutor, ¿no?, o tutora, para hacer esto. Y eso obviamente, por eso ahí viene el agradecimiento. Y cuando nosotros pues abrimos nuestra mente, nuestro intelecto, y abrimos nuestro corazón para expresar ese sentimiento de gratitud. Gracias, madre, gracias por todo lo que hiciste, todo lo que ha hecho y sigue haciendo, ¿no? Esa figura de la abuela, la tía, las hermanas. Por eso es que yo valoro tanto a las mujeres. Y este tema, que yo sé que a usted le va a ser de su agrado, porque hoy vamos a tratar la piel, ese órgano que se creía que era el más grande del cuerpo, pero ya se sabe que no es el más grande. Hay un órgano más grande en el cuerpo que la piel, pero la piel, imagínense que puede llegar a pesar hasta 2 kilos en toda la piel, pero la piel, como es un órgano más grande del cuerpo, y sus derivados como pelo, uñas y glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas conforman el sistema, lo que se le llama tegumentario. Entonces la protección es una de las funciones principales de la piel. Y esto protege al cuerpo de factores externos como las bacterias, las sustancias químicas, la temperatura, porque la piel contiene secreciones que pueden destruir las bacterias y sobre todo la melanina, que es un pigmento químico que sirve de defensa contra los rayos ultravioleta que puede dañar a las células de la piel. Y recuerde que la piel, como regula la temperatura corporal, cuando la piel está expuesta a una temperatura fría, entonces los vasos sanguíneos de la dermis se contraen. Lo que significa que la sangre que está caliente no ingresa a la piel, por lo que adquiere entonces la temperatura del medio frío al que está expuesta. Entonces el calor se conserva porque los vasos sanguíneos no continúan enviando calor al cuerpo entre sus funciones principales. Y es que la piel, como es un órgano increíble, porque siempre protege al cuerpo de agentes externos. Y eso es algo muy importante, porque la característica que tiene la piel, sus componentes principales,
en la superficie es la queratina, que es una proteína que le confiere las propiedades de impermeabilidad y de resistencia. Elimina los residuos, lo que se llama las feromonas, a través de la sudoración. Y esas feromonas, que son conocidas como sustancias que aumentan la atracción sexual, y su piel, pues obviamente refleja cómo se siente y constituye un indicador importante de su estado de salud. Por eso que ustedes, desde que ven una piel de una persona, ustedes pueden saber hasta la edad, cómo está físicamente, cómo está la salud de esta persona. Le digo esto porque esas son las características que tiene la piel. Regula la temperatura del cuerpo. Es más delgado y más sensible en su cara, sobre todo en los párpados, en los labios, y más grueso y más resistente en la planta del pie. Y sus receptores, pues, responden al tacto, a la temperatura y sobre todo al dolor. Se renueva constantemente, cambiando sus células muertas. A medida que envejecemos, entonces va perdiendo esa humedad y disminuye los niveles de colágeno, de elastina, lo que entonces ralentiza, es decir, que la pone más lento, ese proceso de renovación. Y es algo muy importante porque, como las células que regeneran en un periodo aproximadamente de 28 días, y este proceso que se lleva a cabo en la dermis y en la epidermis, pues debido a los nutrientes que están proporcionados por la hipodermis o la dermis, que produce constantemente células que se mueven hacia arriba, y entonces las células que están sobre ellas, y en la siguiente capa, la epidermis. Es decir, para que usted lo pueda entender, entonces sigue subiendo hasta llegar a la superficie, y este proceso se realiza durante un ciclo de 14 días. Y en este ciclo, las células entonces pierden agua, sufren cambios químicos, y cuando llegan a la superficie mueren y se aplanan entonces. Entonces, formando la textura que podemos tocar y ver. Por eso, cuando usted se quita una media, se quita un calzado o un pantalón, ustedes ven muchas células muertas, cuando esa piel que se libera, y esas son las células muertas. Las células permanecen en la superficie durante un segundo ciclo de 14 días, completando un periodo de 28 días. Y luego entonces se descartan cuando llegan nuevas células. Ese es el proceso normal. Entonces, ahí es donde nosotros ahora les recomendamos un jabón para que usted le dé mantenimiento, y ese jabón de nuestra compañía, el jabón Mabella. Por eso que yo se lo recomiendo mucho como higiene para la salud de la mujer, higiene femenina, porque es a base de leche de cabra, porque reduce las arrugas, retrasa los signos de envejecimiento de la piel, suaviza la piel, rompe ese pegamento que se mantiene junta en las células muertas, y es eficaz entonces para tratar sobre todo el acné. El aceite de rosa mosqueta, que también contiene este jabón, mejora la pigmentación, sobre todo cuando usted tiene una despigmentación, cuando usted tiene, por ejemplo, una condición como el vitiligo, o cuando tiene paños, por ejemplo, o cualquier tipo de pitiriasis, la versicolor, la rosada y la alba. Y el tono de la piel va a cambiar, y su textura. Contiene también, por eso el color que ustedes pueden ver en su pantalla, que es oscuro, porque contiene carbón activado, porque limpia la piel, controla el exceso de sebo y limpia sin dañar ni secar. Es algo muy importante. Y además, tenemos otra crema que en nuestra compañía, que es la crema Elisa, que es a base de calcio, previene la degradación de las fibras elásticas, estimula la producción de colágeno, que es muy importante para una piel suave y saludable, porque el colágeno, recuerde que es como el cemento que va a unir una pared de ladrillo, para que ustedes puedan entender, para unir los ladrillos, ese es el colágeno, y eso es lo que nos protege, que va a unir una célula con otra. Y entonces, dentro de ese espacio, los intersticios que aparecen entre cada célula, y esto le protege a esos agentes externos, reduce las arrugas y las líneas finas, elimina el acné, sana y cura las heridas y ataca a la celulitis y la flacidez. Y además tiene el ácido nicotínico, la vitamina B3, que es un efecto antiinflamatorio, un poderoso antioxidante por el factor de humedad de la piel. Es algo muy importante que usted conozca esta crema. Otra crema que tenemos, ya la crema María, tiene el escualeno, que tiene un efecto antioxidante, antienvejecimiento, aceite de rosa mosquera,
También mejora la pigmentación, el tono y la textura de la piel. Y además tiene la coenzima Q10, la ubiquinona, porque protege contra el daño de los radicales libres, que es un papel clave en la producción de energía celular. Por eso es que esta crema se utiliza como antiarruga. Nosotros les damos ciertas recomendaciones para que usted pueda darle mantenimiento a esa hermosa piel que usted tiene que mantener, una piel saludable. Y los alimentos que no pueden faltar en su día a día son la semilla de lino, la linaza y el girasol, las fresas, los arándanos, que ustedes conocen como el blueberry, y las moras, ¿no? Todo lo que son, todos los berries que usted pueda encontrar son muy buenos. Las ciruelas, sobre todo la ciruela pasa, el tomate, el pimiento rojo, todo esto que contiene el licopene, las papas, sobre todo la batata, el yogur, el salmón y las espinacas. Así que usted tiene una dieta muy buena para darle mantenimiento a esa hermosa piel. Hay ciertas recomendaciones para mantener una piel saludable. Usted ha visto una persona cuando está preocupada que frunce el ceño. Fruncir el ceño, usted sabe lo que es cuando usted eleva sus cejas hacia arriba y la arruga, de la línea de expresión de la frente aparecen cuando usted está preocupado o preocupada, cuando usted se enoja con mucha facilidad, cuando tiene estrés, sobre todo cuando llora mucho. Es decir que el consejo es reducir el estrés, que puede hacer que la piel se vea seca, opaca, arrugada, cuando pasamos mucho tiempo con esta emoción negativa y sobre todo el trasnocho. ¿Usted ha visto? Usted conoce inmediatamente una persona que no ha dormido bien, porque la cara se lo refleja. Dice, no, es que no pude dormir anoche, estoy trasnochado o trasnochada. El hacer ejercicio es importante porque elimina las tensiones y también deshacer las toxinas que empeoran las células de la piel. Mantener una higiene, que es obviamente la higiene diaria, porque lavar y exfoliar para eliminar las impurezas y las grasas, que pueden optar por toallitas de esta con cremas especiales o con agua de nuestro jabón Mabella, que se los recomiendo mucho. Así que ya lo sabe, estas son de las consideraciones y recomendaciones para mantener una piel saludable, sobre todo que descanse bien. Por eso que le decía que el trasnocharse, el dormir entre 7 a 8 horas al día, es el momento que nuestro cuerpo necesita para recuperarse de las actividades realizadas durante el día, el tomar abundante agua para mantenerse bien hidratado, porque no solemos ser conscientes de que debemos de beber líquido hasta que la sed se apodere de nuestra boca y la garganta. No espere a que se hidrate ese hidrate de ese momento. Le digo esto porque después de los 60 años, usted sabía que a usted se le olvida beber agua. Se le olvida completamente. O sea, porque ya el mecanismo de la sed no está presente. Y esto es algo muy importante, que usted conozca esto. Por eso que las personas mayores de 60 años casi no toman líquido. Y esto es algo muy importante, una buena rehidratación, que usted se hidrate adecuadamente. Pero no durante la comida, no comer y beber agua, sino que esté bien hidratado. Y esto es algo muy importante porque cuando usted se deshidrata, porque usted tiene que, su piel, obviamente ahí vienen las sudoraciones a través de la saliva, como yo le decía, que ustedes recuerdan que yo hablé de la saliva, que se producen diariamente 1.5 litros de saliva que usted utiliza. Y todo eso usted necesita estar bien hidratado. Y su piel se lo va a agradecer porque son tantas, miren, las enfermedades que pueden ocurrir con la piel, que hay una especialidad que es la dermatología. Y usualmente, cuando usted va a un dermatólogo, el dermatólogo lo que mira es el ABCDE. A, asimetría; B, el borde; C, el color; D, el diámetro; y E, la elevación de cualquier lesión que pueda pasar en su piel. Y como son tantas las condiciones que pueden ocurrir con la piel, por eso nosotros, en Medicina Alternativa, todos los problemas de la piel, y sobre todo cuando hay alergia, que casi todo el mundo lo encasilla, los problemas de la piel, cuando le da psoriasis, cuando le da eczema, le dicen que es una alergia. Y cuando usted tiene, por ejemplo, que hay su cuerpo reacciona a los alérgenos,
liberando la histamina. Entonces ahí vienen con la dermatografía, vienen con los problemas de la piel, que son tantos, tantos, que tantas situaciones, porque cada enfermedad le va a dar un síntoma diferente en la piel. Entonces, sobre todo cuando usted tiene algún virus, como el shingle, la culebrilla, el herpes zóster. El herpes zóster, como ustedes conocen, que esta infección vírica, producto de cuando se reactiva la varicela zóster, y entonces allí donde usted adquiere ese y que se brota en la piel, y esto es horrible, el dolor, la picazón, el escozor, y cómo afecta directamente a su piel. Son tantas las situaciones que yo ni me atreví a enumerarlas, porque cada situación con su piel va a decirle una situación diferente. Y por eso usted tiene que saber identificarlo. Y allí donde el médico siempre va a examinar al paciente. Y dependiendo de lo que encuentre, porque mire algo característico que sale en la piel. La acantosis negricans. Y usted dirá, ¿y qué es eso? Bueno, que usted ve personas, por ejemplo, con la piel más oscura de la cara que el cuerpo. Y dice, pero mira, fulano es de dos colores. Tiene la piel oscura de la cara y el cuerpo blanco. No, usted lo que tiene es acantosis negricans, propio de la persona que tiene resistencia a la insulina, de los prediabéticos y de los diabéticos, que empieza con la piel alterciopelada en el cuello, en la axila, en los nudillos de la mano, en la zona de pliegue aparece la acantosis. Entonces eso para que usted vea que el cuerpo le dice, mira, aquí es como un tablero de un vehículo, que cuando hay un problema con el vehículo le avisa, le prende un bombillo rojo. Entonces usted no agarra y apaga el bombillo rojo, ¿no? Usted va adentro, abre el capó y mira cuál resuelve el problema. Entonces eso mismo hacemos nosotros en la medicina holística, que empezamos a trabajar los problemas de la piel de dentro hacia afuera. Todo va a ser dependiendo de la situación que usted pueda presentar en su piel. Entonces ahora, aquí venimos con los cuidados, lo que usted puede hacer para, sobre todo ahora con la madre, que usted tiene ese ser querido, usted quiere hacer un buen regalo, mire esa crema amarilla para las arrugas, pruébela, la crema Elisa, el CGH3, ¿por qué el CGH3? Por el tema de la sarcopenia. ¿Y qué es la sarcopenia? Sarc significa carne, de ahí donde viene el nombre de sarcocho, porque se hace un hervido de carne. Sarc, que significa carne, y penia, pérdida. El CGH3, como tiene unos aminoácidos como la ornitina, la carnitina, la fenilalanina, la L-lisina, la tionina, todos estos aminoácidos contribuyen a que usted pueda aumentar su masa muscular, porque el problema es que cuando usted pierde músculo, entonces la piel empieza a perder su elastina, empieza a perder su capacidad de poder contraerse adecuadamente, y ahí vienen las arrugas. Y por eso el CGH3 es maravilloso. Lo mismo que el colágeno. El colágeno de nuestra compañía es un colágeno que usted puede utilizar porque usted lo va a adquirir en los primeros 10 minutos de usted tomar el producto, ya usted tiene, empieza el colágeno a funcionar. El jabón Mabella y sobre todo el té de moringa para que usted duerma en la noche. Por eso le pusimos el Relax Refresh, para que usted duerma, descanse, pruébelo y usted va a estar muy bien. Así que llame ahora, haga su orden, hágale ese regalo a ese ser querido, a esa persona que usted tiene que darle el agradecimiento por todo lo que ha hecho por usted. Así que llame ahora mismo, aprovéchelo, haga su orden. Llame a este número, al 844-424-5530, o si prefiere, se acerca a nuestra tienda que está en el 4791 de Broadway, en el Alto Manhattan. Mis queridos, es un tema tan importante, tan amplio, porque hay tantas condiciones con la piel que pueden ocurrir, que simplemente lo que nos ocupamos ahora es de darle mantenimiento para que usted mantenga una piel sana, tersa, y sobre todo para que no refleje los años como yo que lo escondo, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizo nuestros productos, sobre todo el colágeno. Siempre usen el colágeno en la mañana. Pruébelo.
Llame ahora al 844-424-5530. Bien, después de la pausa, vamos a empezar a tomar sus preguntas. Recuerde que este es un programa interactivo en el cual usted puede llamar y conversar con nosotros. Queremos saber de usted. Siempre recuerde que las personas que van a entrar al aire tienen que bajar el volumen de su televisor, decirnos su nombre, su edad y su peso, y de dónde nos llama. Así que regreso en un momentito. No se retire. Sé que mi hija se pregunta cómo no estoy agotada. ¿Cómo logro hacer las cosas que amo? ¿Cómo tengo la energía para mantenerme activa? Es hora de compartir con ella nuestro secreto. Es hora de que use Rigotón, un multivitamínico totalmente natural que ayuda a aumentar su energía y estado de ánimo general. Creado por Salud. Prueba Rigotón hoy y recupera la energía juvenil que mereces. First Financial, ahora es Credit City. Y seguimos a su lado para asesorarlos en sus deudas de tarjeta de crédito, facturas médicas, hipotecas y deudas estudiantiles para realizar su proceso de una forma rápida y eficaz. Contamos con nuestros propios abogados para su disposición en caso de que su cuenta bancaria haya sido embargada o para cualquier caso legal. Soy Annie Rodríguez. La ley te protege y te podemos ayudar. Ya no tienes que vivir con los signos visibles de la rosácea. Demostrado 99% efectivo en un estudio doble ciego, la crema medicada está especialmente formulada por el Dr. Barón. Jovan Mercon no es un cosmético. Es un producto médico que elimina el enrojecimiento y controla los síntomas de la rosácea. Ningún otro producto rehidrata su piel a una apariencia juvenil y saludable como Jovan Medical Rosacea Cream. Ordene el suyo hoy por solo $14.99. Elimine el enrojecimiento y tome control de su rosácea con Jovan Medical. Bien, 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 muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros queridos televidentes. Recuerde que estamos en su programa Salud TV con su nutriólogo, el doctor José Rigoberto Pérez Díaz. Queremos y podemos ayudar para que usted conserve y mantenga un buen estado de salud. Y hoy que estamos tratando el tema de la piel, de cómo darle mantenimiento a la piel, cómo mantener una piel saludable. Y eso es lo que le recomendamos. No quisimos tratar de tantos temas con la piel que hay, con tantas situaciones que se pueden dar. Pero usted ahora, si tiene alguna pregunta que hacerle, no importa del tema que sea, pero hoy estamos tratando la piel, pero si usted tiene alguna otra pregunta, puede llamar para hacer sus preguntas. Así que llame ahora a este número, al 347-334-6836. Vamos con la siguiente llamada. Muy buenos días. Buenos días, adelante. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Dígame su nombre. Mi nombre es Dulce Gurdiel. Ok, Dulce. Dulce Gurdiel. Ok, Dulce Gurdiel. Buenos días, Dulce Gurdiel. Tengo 70 años y peso 146 libras. Yo sabía que era una muchachita, otra muchachita. En el séptimo piso apenas, imagínese eso. Yeah. Yo le estoy llamando desde Santo Domingo. De Santo Domingo de Guzmán. Para hacer una pregunta, okay. Que tengo la cara con mucha mancha. Ok. Pero son como mancha oscura, negra. Muy bien. Ok, ¿dónde son? ¿En la frente? ¿En los pómulos? ¿Dónde son? ¿En la frente? ¿En los pómulos? Pómulos. Tengo el lado derecho más. Izquierdo y en la frente. Ok. ¿De qué color son? ¿Marrón? Son como gris, negro, así, marrón no. Ok. Bueno, le digo esto porque todo va de... Por eso que yo le decía que en dermatología se mira el A, B, C, D, E, y sobre todo se mira los bordes, el contorno, el color, que es el AC. Y el color no dice mucho del color, porque a veces hay una mancha que se llama en vino de Oporto, una mancha brown, como rojiza, que puede aparecer.
Y entonces, usualmente nosotros, yo le decía que todo, yo no nos gusta que es utilizar cosas para manchas en la piel. Yo trabajo todo de dentro para afuera, una buena desintoxicación, porque a veces por los cambios hormonales, pues ocurren también cambios en la textura de la piel y ocurren manchas. La persona que han utilizado anticonceptivos orales, la mancha de sol, que la gente también, cuando el hígado está acumulando el hierro, que ahí lo que se le llama la hemosiderosis, entonces cuando usted toma sol, entonces se mancha la piel porque hay una oxidación. Entonces todo esto hay que empezar a limpiar por el exceso de hierro que puede usted tener por el hígado, cuando tiene el hígado graso. Por eso es que me gusta saber siempre el peso de la persona, porque si tiene 10 libras de más en su cuerpo, usualmente empieza a tener el hígado graso. Es algo muy, la esteatosis, es algo muy importante. Bien, yo le puedo ayudar, cómo no. ¿Sabe qué yo le voy a recomendar para esa mancha? Después que usted haga una buena desintoxicación del hígado y de la vesícula, tomando aceite de oliva, tomando jugo de manzana y comiendo manzana, y además que tome la sal de Epsom, una cucharadita en 2 onzas de agua, tibia, esto sí que eso la va a mandar para el baño, pero va a tener, y una dieta de no comer nada que cuando usted lo muerda cambie de color, como la manzana, la pera, la lechuga repollada, que ustedes ven que contiene mucho hierro, y entonces esto cuando se pone a la intemperie cambia de color. Entonces, algo muy importante, no consumir muchos vegetales verdes tampoco en lo que toma el tratamiento para la desintoxicación, una limpieza. Entonces, después, para terminar de limpiar la piel, cojas un limón, lo parte en dos, lo pone en un vaso de agua, lo deja que pase alguna de 6 a 8 horas ese limón allí. Entonces, allí se liberan unos químicos que tiene el limón que le va a ayudar. Entonces, una tapa de un limón para un lado de la cara y la otra tapa para el otro lado del limón. Y con el agua que quedó allí, se hace el rinse. Y eso sí que le va a poner la cara muy roja. Y entonces después, entonces utiliza alguna de estas cremas que yo le estoy recomendando, y si no, alguna crema que usted tenga en casa que lo puede hacer. Así que llame ahora. Esa crema que contiene retinol le puede ayudar bastante. Bien, llame ahora al 844-424-5530. Queremos y podemos ayudarle. Bien, vamos con otra pregunta. Muy buenos días. Buenos días. Gracias. Buenos días. Gracias, buenos días, doctor. ¿Me escucha? Sí, le escucho, claro. Dígame su nombre, okay. ¿De dónde nos llama? Sí, yo soy Milagro y llamo de Santo Domingo. Lo estoy llamando por una hija que tiene 33 años. Okay. Y en la sangre aparentemente le sale una cándida albicans. ¿Cuánto no pesa se sabe esa jovencita? Si esto es en el trato digestivo o si es en la sangre, pero tiene esa cándida. Yo quería ver si hay algún medicamento natural o algo que pueda ella utilizar para. Sí, es lo más. Déjeme explicarle. Esto es un parásito que se le llama la cándida albicans. Que yo no sé por qué le dicen cándida. Porque no tiene nada de cándido eso. Es terrible, sobre todo cuando da en la boca o en la vagina. Es algo cuando afecta todo lo que es la mucosa. El tracto gastrointestinal se puede afectar. Se puede contraer por contacto sexual directo. Se puede contraer inclusive también en aguas contaminadas con esa una candidiasis. Así se le llama la condición, la enfermedad que esto ocasiona. Y entonces ocasiona escozor, picor, sobre todo cuando da en la vagina, que da una picazón que dice, bueno, no se me cura con nada, y empieza a tener el discharge, esa descarga, que diferentes colores. Cuando es por la candidiasis, usualmente las descargas son blanquecinas, con olor fuerte, un olor muy fuerte. Usted me preguntó algo, remedio casero, anote. Ácido bórico. Pero esto no para tomarlo, no para tragarlo, no por vía oral, sino para usarlo como lavados vaginales. Se coge un galón de agua hervida, obviamente el agua tiene que ser hervida previamente, más en la República Dominicana tiene que hervir el agua para este proceso. Y le va a sacar 16 onzas de agua a ese galón.
porque lo va a sustituir con 16 onzas de vinagre blanco con ácido acético y le va a agregar 5 cucharadas de ácido bórico, de boric acid, ese que se utiliza para matar cucarachas. Ahí tienen una fórmula casera para todas las personas que tengan algún tipo de hongo, ya sea candidiasis, ya sea moniriasis, ya sea tricomoniasis. Le puede ayudar bastante con esos lavados. Y obviamente para tomar hay que, porque es bien difícil de erradicar la cándida albicans, pero se puede dar tratamiento. Llámenos al 844-424-5530. Bien, vamos con otra pregunta. Muy buenos días. Adelante, está en el aire. Buenos días, doctor. Buenos días. Yo le estoy llamando, es Rosa que le habla, le estoy llamando por una sobrinita que sufre de estreñimiento. Rosa, ¿cuántos años tiene la sobrinita? La niña tiene 1 año y 5 meses, cumple mañana. Ok, muy bien, bueno. ¿Y sabe cuánto pesa esta jovencita? Eso no, porque cuando le pregunté a la abuela ahorita, pues yo me imagino que tiene que tener alguna 20 libras y okay, algo por ahí o más, quizás, bueno, ¿sabes? Hay un poquito de gordita ahí. Los niños, por eso yo quiero saber, porque el tipo de leche que le dan, si contiene hierro o si le están dando algún, si los niños que son malos comedores, usualmente los padres preocupados, le dan algún suplemento que contiene hierro. Entonces el hierro estreñe mucho. Además, que todos los niños les gusta comer mucho arroz blanco con ketchup y huevo. Y no hay una cosa que estriña más que el arroz blanco. Y por eso es que es algo muy importante, ¿no?, cambiarle el hábito en la alimentación a los niños. Algo sencillo, 1 cucharada de aceite de coco todos los días. Eso le puede servir de laxante, aumenta el apetito y le puede ir muy bien. Y entonces, si no, en la farmacia pueden comprar una fibra que es a base de psyllium, pero preparada especialmente para niños, para infantes, que se llama Perdiem, terminado con M, Perdiem. Así que ya lo sabe. Gracias por su amable sintonía. No le ofrezco la fibra de nosotros porque es muy fuerte para niños, pero esa la pueden utilizar. Bien, gracias. Vamos con otra pregunta. Muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, dígame su nombre y de dónde nos llama, por favor. Su edad y Iluminada su peso. Iluminada Ferreras Díaz. Iluminada. ¿De dónde nos llama, Iluminada? De aquí, de New Jersey. Desde New Jersey. ¿Y cuántos años tiene esta jovencita? Yo tengo 69 años. Oiga, eso en el sexto piso. Una jovencita. ¿Y cuánto pesa esta niña? Doctor, yo tengo 163 libras y le estoy llamando para decirle que ayer yo salí a ponerle dinero al hijo mío y yo salí de ahí mareada, un mareo de la cabeza, y cuando llego a la casa que me acuesto siguen los mareos y me dio ese mareo del estómago a la cabeza, y yo me tomé una loratadina porque yo sufro de una alergia y me dio náuseas y fui y vomité, pero esa agua, y después fue que me mejoré. Para saber de qué me viene a mí ese mareo, yo como sufro de una alergia y también Ilumina, a veces me tengo iluminada, así, y ya yo no hubiese tomado mi pastilla de la presión. Iluminada, así no puede ser la cosa así. ¿Entiende? Usted tenía que ir al médico. Tiene que ir. Ajá. Tiene que ir. Todavía tiene que ir. Porque el médico que no mete los dedos mete la pata, y yo no quiero meter la pata. Oye, hay que examinarla, y el médico tiene que tomarle la presión, hacerle una prueba de sangre, hacerle ciertas pruebas que la va a poner a caminar, va a ponerle a ver cómo están sus reflejos, va a ocultarle su corazón, porque eso puede ser tantas cosas. Y las cosas que son de peligro, como si usted tuvo un stroke o tuvo un pequeño ataque cardíaco, puede ser una isquemia transitoria, puede ser como yo estoy adiestrado a pensar en lo peor, siempre voy a pensar en lo peor. No era lo peor, no era nada, era un simple vértigo, aquí no pasó nada, una cuestión de estrés, que cuando se está con mucho estrés da vértigo, pero yo no me puedo decir. Usted tiene que ir al médico y el médico le va a dar un diagnóstico
Inclusive le pueden hacer hasta un MRI por eso, en la cabeza. Imagínese eso, para descartar, porque hay que buscar qué le pasó. Y entonces es algo que, porque la salud, yo siempre les digo, si fuera así tan fácil que usted sea su propio médico, entonces no, nosotros no tenemos sentido de ir a las universidades a estudiar. Entonces hágame el favor, iluminada, ilumínenos yendo con el médico. Vaya con el médico. Por eso no le quiero indicar nada para esto, hasta que usted no vaya con el médico. Bien, gracias por su amable sintonía. Vamos con la siguiente pregunta. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo estás? Yo excelente, maravillosamente bien. Fuerte, gracias, sano, hermoso y saludable. Qué muy bueno, bien. Gracias a Dios. Una preguntita, doctor. Cuénteme. A mí me da como un dolor en el pecho que a veces me cuesta respirar. Y entonces, como cuando trato de respirar, siento que me hinca más y me duele más. ¿Qué tiempo tiene? ¿Qué tiempo tiene con ese dolor? Eso tengo yo como, me está dando más seguido ahora, pero antes me daba eso, ya tengo como 5 años, pero ahora lo estoy sintiendo más. ¿Cuántos años te tienes, jovencita? Yo tengo 47. 47 años. ¿Y cuánto pesa? 147, más o menos. Ok, muy bien. ¿Y nos llama de dónde? De Brooklyn. Desde Brooklyn. ¿Y cuándo fue la última vez que usted visitó a un médico por ese dolor? Hace como un año, yo le dije a la doctora. Okay. Y me mandó a hacer perdón. Si separamos el pecho, que usted lo ve, como en cuadrante, ¿no? Hacemos una cruz. Usted me diría que es en el centro, del lado derecho, del lado izquierdo. ¿Qué lado? ¿Arriba? ¿Abajo? Del lado izquierdo, como más arriba del seno. Ah, ok. Muy bien. Ya me dio la... Ya yo sé cuál es el problema. El problema es... usted no me dijo su nombre, no lo recuerdo. Jacqueline. Ok, sí, porque si no lo hubiera recordado, Jacqueline. Además, ese es el nombre que más adoran los borrachos. Jacqueline, porque el que suena con un vasito, con un trago de whisky o con hielo, suena así, Jacqueline. Entonces, todos los borrachos quieren ese, todo el que le guste un traguito, ¿no? Recuerdan el nombre de Jacqueline. Jacqueline, si usted cierra su pestaña, así como yo la cierro, mire, usted va a notar que está moviéndose, como una mariposita en una lámpara. Y esto ocurre cuando el sistema nervioso autónomo está disparado. Y cuando usted tiene estrés, cuando tiene ansiedad, entonces le puede dar ese dolor que se llama una neuritis intercostal. Porque si hubiese sido algo ya del corazón, ya en 5 años, ya usted hubiera tenido un evento no deseado con su corazón. Ya que sea que tenga una angina de pecho o que tenga un infarto. Porque da así, el dolor cuando da en el centro del pecho, por eso se lo explico para que sepan. Cuando ustedes tienen que identificar cuando es un problema cardíaco, es en el centro del pecho, en el centro de la espalda, un dolor de muela o un dolor en la mandíbula y un dolor en cualquiera de los dos brazos. Y un dolor como si le dieran un batazo, un palo en un brazo. Imagínese eso, para que usted sepa que no es del corazón. Y eso cuando da del lado izquierdo, encima de la tetilla, porque ahí no es que queda el corazón. Ahí tenemos unos músculos que se le llaman intercostales. Y entonces estos se inflaman, hay un secuestro de una sustancia que se llama actina y miocina y produce ese dolor. Y entonces cuando usted tiene el ataque de pánico, de ansiedad, cree que va a tener una muerte inminente, empieza con la sudoración, con no poder respirar, porque cree que se va a morir. Y obviamente, como usted no sabe de medicina, se asusta. Entonces ya por eso cada vez que usted va con el médico inclusive le puede poner un monitor de esto de 24 horas, un holter, para que usted vigilar cómo está su corazón, y le dice, no, todo está bien. Entonces, usted lo que tuvo fue un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. Entonces, como usted está en una edad ahora de cambios, porque por eso es que me gusta saber la edad, como tiene 49 añitos, oiga eso, en el cuarto piso, usted ahora está próximo, si ya no le llegó la menopausia, a que le llegue el climaterio, que es cuando empieza a tener cambios hormonales como depresión, irritabilidad, palpitaciones,
insomnio, dolores articulares, resequedad de la mucosa vaginal, disminución del líbido, caída del cabello. Oiga, todo esto es lo que ocasiona. Por eso es que en este mes yo, de la mujer, yo quiero hablar de todos los procesos que puede y lo que puede sentir una mujer. Y sobre todo, el síndrome del siglo XXI. Y usted dirá, ¿y qué es eso? Busquen información, anoten, ¿eh? Todo lo que le guste, lo que le gusta anotar, anoten. Síndrome del siglo XXI. ¿Y qué es esto? Hay una hormona que produce la glándula suprarrenal que se llama cortisol. Y el cortisol, por eso es que la persona, las mujeres sobre todo, empiezan a aumentar de peso sin comer. Dice, pero yo casi no como. Y me aumento mucho de peso porque usted tiene el cortisol elevado, que es la hormona del estrés. Cuando usted va a cualquier tienda y usted va a encontrar todas estas mujeres que están en sobrepeso allí pasando percha, porque están buscando satisfacción, porque no encuentran lo que su cuerpo le puede dar a nivel sexual. Entonces, como esto también regula las hormonas sexuales, sobre todo el estrógeno, y la testosterona, porque la mujer siempre tiene que tener un poquito de testosterona. Y cuando esto no ocurre, entonces disminuye el líbido. Y buscando satisfacción, entonces empiezan a picar quesitos, galletitas, dulce, ya usted sabe, bollerías, buscando satisfacción para sentirse bien. Entonces, porque hay una depresión que esto le da, los dolores de cabeza, el cansancio, y entonces ahí es donde viene la fibromialgia, que es otra condición que se creía que era algo psicosomático, donde la mente atacaba el cuerpo, pero no. Ahora la Organización Mundial de la Salud ya lo describe como algo somático del cuerpo, y porque el sistema inmunológico empieza a atacarse. Y por eso que los cambios hormonales, usted tiene que conocerlo. Inclusive, busquen lo que es histeria. ¿Qué significa histeria? ¿Por qué a los hombres no tenemos ataque de histeria? Las mujeres sí. ¿Por qué? Porque la mujer es que tiene útero. Y el útero en griego significa histerá. Y el histerá, por eso es que cuando operan la mujer del útero, se le llama una histerectomía, no uterectomía. Entonces, esos ataques de histeria le pueden simular de diferentes formas. Por eso, el grito, el llanto fácil, la irritabilidad, todo empieza a exagerarlo. Por eso que yo le hago un llamado a los hombres que entiendan a sus mujeres. Yo por eso nunca tengo problema, porque yo prefiero callarme. Me quedo callado. Porque los cambios que ocurren, nosotros los hombres somos peores, ¿eh? Porque a nosotros nos da la andropausia, el déficit por testosterona. Y nos ponemos, ya te sabes, perfeccionistas, nos afeitamos el bigote, yendo al gimnasio de viejevo, y empezamos a hacer unos cambios extraordinarios en nuestras vidas. Y entonces uno, para que poder llevar la fiesta en paz y poder entender que al otro y para poder mantener la salud, es algo que usted tiene que entender. Y estos son los cambios. Por eso que, mi querida, hay tratamiento para usted, sobre todo para la ansiedad. Tenemos un producto que se llama Titulus Somno, que es un ansiolítico completamente natural. Llame ahora al 844-424-5530. Mis queridos, recuerde que nosotros tenemos un firme compromiso con ustedes. Que todos estos estudios que ustedes ven que tenemos es con el único objetivo de poder ayudar, de darle algo a usted para que usted entienda que la salud hay que trabajarla, hay que mantenerla. Pero cuando yo digo trabajarla y mantenerla, es porque nosotros tenemos que ser agradecidos, agradecer la vida. Y por eso el valor de nosotros mantenernos saludables, porque a nosotros nos contagiaron con la vida. Usted no recuerda que a usted le preguntaron si usted quería vivir, si usted quería ser un ser humano. Entonces, por eso ahora usted valora esto, porque después que tenemos esta hermosa vida, no queremos perderla. Tenemos que mantenerla, cuidarla. Y ese es el deseo, el anhelo, el afán. Y es nuestro propósito como médicos de ayudarle, de informarle, para
que usted se mantenga siempre saludable. Así que permítame cumplir con unos compromisos comerciales y enseguidita yo regreso con ustedes. No se retiren, que enseguidita yo vuelvo. Sé que mi hija se pregunta cómo no estoy agotada. ¿Cómo logro hacer las cosas que amo? ¿Cómo tengo la energía para mantenerme activa? Es hora de compartir con ella nuestro secreto. Es hora de que use Rigotón, un multivitamínico totalmente natural que ayuda a aumentar su energía y estado de ánimo general, creado por salud. Prueba Rigotón hoy y recupera la energía juvenil que mereces. First Financial, ahora es Credit City. Y seguimos a su lado para asesorarlos en sus deudas de tarjeta de crédito, facturas médicas, hipotecas y deudas estudiantiles para realizar su proceso de una forma rápida y eficaz. Contamos con nuestros propios abogados para su disposición en caso de que su cuenta bancaria haya sido embargada o para cualquier caso legal. Soy Annie Rodríguez. La ley te protege y te podemos ayudar. Ya no tienes que vivir con los signos visibles de la rosácea. Demostrado 99% efectivo en un estudio doble ciego, la crema medicada está especialmente formulada por el Dr. Barón. Jeval Mercon no es un cosmético. Es un producto médico que elimina el enrojecimiento y controla los síntomas de la rosácea. Ningún otro producto rehidrata su piel a una apariencia juvenil y saludable como Jeval Medical Rosacea Cream. Ordene el suyo hoy por solo $14.99. Elimine el enrojecimiento y tome control de su rosácea con Jeval Medical. Bien, bien, bien. Muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros queridos televidentes. Les damos las más cordiales de las bienvenidas a este subprograma Salud para Todos, con su nutriólogo, el doctor José Rigoberto Pérez Díaz. Recuerde que estamos en este subprograma donde queremos que usted sea parte de nuestra gran familia de Salud para Todos porque podemos ayudarle. Bien, mis queridos, estamos celebrando el mes de la madre. Yo le digo el mes de la madre porque no podemos celebrarlo en una semana. El mes de mayo. Porque es un mes, eso es algo tan grande. Y me recuerda mucho a una poetisa, profesora, educadora, doña Trina, Trina de Moya de Vázquez, porque era esposa del presidente Horacio Vázquez, que nació en el 1863 y muere en el 1941 en Puerto Rico, en el exilio, cuando se fue con su esposo, en el exilio en el 1930, a raíz de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. Y le digo esto, ¿y qué tiene de importante esta poetisa y educadora que fue la que escribió el canto a las madres? Venid los moradores del campo a la ciudad. Eso solamente se lo doy como título de cultura, ¿no? Bien, vamos a seguir con el desarrollo del programa. Vamos con la siguiente pregunta. Muy buenos días. Buenos días. Adelante, está en el aire. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Yo excelente, fantástico, maravillosamente bien. ¿Y usted cómo está? Muy bien, gracias. Muy bien. Dígame su nombre. ¿De dónde nos llama? Mi nombre es Luz Reynoso. Luz Reynoso. Lo llamo de New Jersey, Elizabeth. Elizabeth. Ok. Yo quiero saber ¿Cuántos años tiene, señora Luz? No, lo que pasa es que yo soy una fiel oyente de su programa y vi en la televisión que usted estaba hablando sobre el estreñimiento de a los niños. Ajá. Yo tengo un nieto que tiene 2 años y está sufriendo de estreñimiento y yo quiero que usted repita el nombre de la fibra que usted dio por televisión. Ah, okay, Perdiem. Ajá. Ajá. Perdiem, así mismo como suena, P-E-R-D-I-E-M, Perdiem. Es una fibra a base de metamucil para niños especialmente,
que se le puede dar. Vienen granulitos pequeñitos con sabor a chocolate. Creo que no estoy equivocada. Muy bien. Bien, gracias por su amable sintonía. Bien, recuerde que nosotros en Salud para Todos, nosotros tenemos para darle, pero los niños lo mejor, siempre les digo, denle una cucharadita de aceite de coco. El aceite de coco es laxativo, le sirve de laxante, es un estimulante del apetito que le puede ayudar mucho a los niños. Además de eso, es broncolítico para los que tienen gripe. Tiene efecto vermífugo también para los parásitos. Es decir que, excelente, ¿por qué no darle aceite de coco? Así que vamos con la siguiente pregunta. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Quiero comunicarme para explicarle algo. Mi nombre es Mayra Gómez. Mayra Gómez. ¿De dónde nos llama, Mayra? De New Jersey. Desde New Tengo Jersey. Tengo 75 años. Yo sabía que era otra muchachita. ¿Te ves? Sí. En el séptimo piso. ¿Y cuánto pesa esta jovencita? 190. Ok. ¿Y cuál es su pregunta? Mi pregunta es que yo tengo un problema desde hace un poco de tiempo, que se me está cayendo el pelo. Además, me andan como mucho pajarito, como nosotros decimos, como siriguagua en la cabeza. Y ajá, ahí me baja la cara. Y ahí además tengo como un claro de el pelo medio de la cabeza. Okay. Se me está cayendo el pelo. Bueno, ¿y ya usted fue con el médico para descartarla con el dermatólogo? Yo he ido dos veces al médico. Para ver si no tiene psoriasis, ¿comprende? Porque hay que, la causa número uno de la caída del cabello que deja marca es cuando hay esa descamación que se forma una costra, como una caspa en la cabeza. No tengo costra, nada de eso. Entonces, lo que hay que descartar, como esos pajaritos que usted siente, que sea lo que es la sarna del humano. Sarna del humano. Creo que ya hice un programa con relación a eso, que lo provoca un ácaro. Un ácaro que es un, imagínese, un exoparásito que produce unas excavaciones, por eso se le llama entonces a la enfermedad escabiosis o escabiasis, o la sarna del humano, y que da una picazón terrible, y esto se alimenta de piel muerta. Entonces, por eso es que la importancia de acudir con el dermatólogo, porque él le puede dar sobre todo un remedio que se llama Lindane, que lo venden con prescripción porque es un veneno que solamente se puede dejar aplicado en la piel por media hora, pero necesita, y muy costoso también, porque una oncita puede costarle hasta $200. Resuelve el problema. Entonces, comprarse un cubre colchón antiácaro en cualquier tienda de esta por departamento, en el caso de que sea eso, porque yo, como yo le decía, el médico que no mete los dedos mete la pata. Por eso yo tengo una consulta abierta, doy consultas personalizadas. Aprovechenme que todavía estoy aquí vigente para ustedes. Llamen para que hagan su cita. Recuerde que en Salud para Todos queremos y podemos ayudarle. Llame a este número para que, y después de que cerremos el programa, vamos a ir al 844. Usted no puede llamar a este número, al 844-424-5530. Bien, recuerde esto. Bien, sea miembro especial de nuestra gran familia de Salud para Todos. Así que renovar o adquirir su membresía va a recibir mayores descuentos y ahorros en sus pedidos. Así que llame ahora para que se haga miembro especial VIP de Salud para Todos. Y recuerde que ahora el Rigotón, con una fórmula especial, que es una fórmula que es menos cápsula de la que nosotros tenemos, menos tabletas, usted lo puede encontrar en estas farmacias que están allí en pantalla: la Farmacia Santa Teresa, Vida Pharmacy, Farmacia Costco, Mi Farmacia. Además, Van Unden Center, Nueva Luz Pharmacy y MGR Pharmacy Latina. Así que gracias por su amable sintonía. Será pues hasta mañana, donde tendremos un programa similar de Salud para Todos. Felicidades a todas las madres y gracias a todas las madres por todo el amor que han sabido darnos y por todas las personas que nos han dado, porque ustedes, sin ustedes, las madres, esto no es posible hacer este mundo. Gracias. Bien, será pues hasta mañana. Que tengan un hermoso día y nuestra bendición.
Que el Señor le continúe bendiciendo rica y abundantemente. Hasta entonces.